Mas um dia ninguém vai saber. Vou pagar pra ver. Meu bolso pesa, eu sei fazer render. Sei fazer render. Eles não percebem quanto eu posso caminhar. Muito sem se importar. Já fui e nem posso esperar. Ei, não consigo parar. Já faz um tempo que eu ando por aqui. Tanta gente querendo me ver subir. Vem ver como eu tô bem. Aceita que eu tô bem. Hola, no soy pitonisa ni mucho menos, pero me gustaría que el partido de hoy fuera un escándalo de fútbol. Como siempre, un placer narrarle el partido junto con Paco González. Esto puede acabar con fiesta grande o con chasco monumental, porque no se detiene ante nada. Impresionante estirado de la Pantera Nava, con reflejo. Saca el córner y balón al área. El remate de cabeza iba adentro, pero el portero evita el gol. ¿Cómo ha metido ahí la manopla? Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Esa recuperación ha sido crucial. Mbappé. Error de Mbappé en ese envío. Mbappé no necesita presentación. Uno de los jugadores más deseados actualmente en el mundo. Supongo que querrá aprovechar su velocidad para superar rivales y generar peligro. Hay que tener mil ojos con él. Buen robo, pero despejará. Qué bien filtró con intención. Pueden adelantar a su equipo. Ay, mi madre, si no llega a estar el defensa. Qué buena presión en ataque. Kanté. Balón que llega para Pogba. O la cortaba o era gol. Sin problemas para Donnarumma. Tira Kanté. Wow, Dios mío de mi vida, cómo ha parado ese remate y encima la bloca. Capa. La pelota cambia de pies. En Kunku. Dembélé regala el cuero. Asensio. En Barba. Oyarzabal lo tiene claro y pone la directa. Pero la defensa dice que no, que por aquí no se para. Stop, alto. Correcto, Pogba cazando la defensa. Centro al área. Rechazo al guardameta. Han conseguido alejar el peligro. Era una buena oportunidad. Con el apoyo de la afición todo es posible. Manolo, volverán a buscar el gol. Gran momento para recuperar. N'Golo Kanté. Gol, 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 que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí, ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. El pase es interceptado. Oyarzabal. Oyarzabal tiene espacio de sobra para jugar. La rechada, pero sigue viva. Horrible el pase que acaba de hacer. Dembélé. Que viene el chicharro. Impresionante, vaya momento para arrebatarle el balón. Oyarzabal.
en barba. El esférico llega David Silva. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Cortan el cuero de Kanté. Silva. La tiene Oyarzabal. Le dice que por aquí no y recupera la pelota. Me gusta ese balón en profundidad. Pasaba por allí, se la queda. Ahí está la estadística que marca la posición favorable al Beast. Pero sus esfuerzos no parecen inquietar en absoluto al equipo rival, sabedor de que tiene la sartén por el mango. Oyarzabal. En barba. Se queda con la pelota. Buena acción defensiva. Qué bien presionado recupera el balón. Y puede haber ocasión. Morata. Hay que entrenar un poquito más esas acciones porque mira lo que te pasa, fuera de juego. No has sabido tirar el desmarque a tiempo y el pase ha salido demasiado pronto. Se lleva el balón con peligro. O la cortaba o era gol. Excelente pase al espacio. Madre mía, la ha puesto en Cuenca. Y más lejos todavía, le ha faltado calidad. Oyarzabal. Ahí va Oyarzabal buscando el marco contrario. Marcos Llorente. Entrega atrás para un compañero. Gol, gol, gol. Empata el encuentro. Y ahora tienen que ir a por otro si quieren subir. Ahí están los tres pitidos. 15 minutos de refresco y volvemos al lío. En juego el segundo tiempo. A ver qué nos espera. Kanté no se equivoca una vez. Mbappé. Pogba protagoniza una de sus arrancadas y amenaza la defensa. Presionan y recuperan el balón. Lástima, pierde el control del esférico. Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra. Oyarzabal, el portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Silva pone la pelota arriba. Ojo que el cuero queda suelto, segunda oportunidad. ¿Qué te ha parecido, Morata? Ojito con esta jugada. Esta entrada ha sido determinante para acabar con el peligro. Presionó fuera, no aguantó la presión. Mbappé. Deja atrás al contrario. ¡Cómo me mola cuando se lucen así! El pase que puede salir de sus botas. Mbappé. La toca para Mbappé. Quieren deshacer el empate y la siguen tocando. Cuidadito que cambia la posesión. A mí no me ha parecido penalti, pero por protestar que no quede, ¿no? Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Sigue el contraataque. Adiós a la contra, fue bonita mientras duró. Pueden tomar ventaja. Bloquea el disparo. La pelota cambia de equipo. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa.
Leyó bien y pudo interceptar. El Bis busca hacer daño. Se jugó el penalti. Balón fuera, vamos con el saque de puerta. En barba. Morata. El balón va más rápido que yo. Cambia la posición. Atención a la contra peligrosa. Como no lo paren, acaba en gol. Tremenda la parada. Donnarumma. ¿Cómo gritan en las gradas? Quieren que su equipo se ponga por delante. El balón vuela hacia el área. Despeja el saque de esquina. Mukiele. Despeja en el centro para curarse en salud. Y será córner. Un gol ahora les pondría por delante en el marcador. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Ojito con ese pase. Y evita el peligro desviando el disparo. Dembélé. Dembélé decide poner el balón. Gol, 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 gol. Marca con un gran golpeo de cabeza. Esto continúa y de momento no tiene buen color para el Bits. No sé qué va a pitar. La jugada era un poco confusa. La tiene para igualar. Desastroso el disparo, se va a la estratosfera. Ha querido lucirse con una vaselina, pero cuando uno no tiene el día, no tiene el día. Hoy los locales no la están oliendo. Pero vamos, van ganando y solo necesitan cerrar bien los espacios atrás y dejar que el rival maree la perdiz hasta cansarse. Chuta con peligro. Gol, gol, gol. Acaban de igualar el choque con ese tanto. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder. Se puede poner por delante. Atención porque el balón pega en el travesaño. Y la pelota aún no ha salido, Manolo. ¡Qué emoción hasta el final! Pensábamos que ahí estaba el desempate, pero todas sus esperanzas se han chocado contra el palo. A ver qué pasa ahora. Pueden adelantar a su equipo. Gol y ahora mismo el ascenso es suyo. Este marcador le sirve para subir, pero ojito que el partido no ha acabado. Sacan de centro con 3-2 en el marcador. Puede que este ataque sea el último cartucho del equipo. El jugador protesta, pero creo que le espera una tarjetita. Esto se está acabando, pero una falta tan peligrosa puede darles la vida. Casi marca. Deja atrás al defensa. Bueno, finalmente el colegiado ha pitado falta. Mal centro, el balón no llegó a su destino. El pase es interceptado. A chapón. Mete el pie y sale fuera de banda. Torres. Capa.
A ver, mira tu reloj, Antonio, ¿cuánto queda? Vamos a tener 2 minutitos más, tiempo suficiente para ver algún golito. Gracias, Antoñito. Ojito la que ha liado el portero, como le marque la que se va a liar. Capué. Travesaño y ojito que el balón sigue en movimiento. Y terminó el encuentro. Ya está, ya tienen el ascenso. Ya pueden respirar tranquilo. Día grande para el club. Los ascensos de categoría son momentos muy especiales y que pueden suponer un antes y un después en la entidad. Seguro que en las próximas horas vamos a ver muchas imágenes de celebración. Y es normal, hay que liberar la tensión acumulada. Buena actuación la de este hombre hoy, pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco. Buen partido. Ha marcado el gol más importante, así que yo creo que se merece todos los elogios. Que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la co... No hace falta que nos enseñen estas repeticiones tan modernas. Se vio claramente que no había entrado. El balón tiene que traspasar la línea en su totalidad. Yo no he visto gol fantasma por ninguna parte. Que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Excelente, pasa el espacio. Madre mía, la ha puesto en Cuenca. Y más lejos todavía, le ha faltado calidad. Marcos Llorente. Entrega atrás para un compañero. Gol, gol, gol. Empata el encuentro. Y ahora tienen que ir a por otro si quieren subir. Marca con un gran golpeo de cabeza. Chuta con peligro. Gol, gol, gol. Acaban de igualar el choque con ese tanto. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder. Pueden adelantar a su equipo. Gol y ahora mismo el ascenso es suyo. Este marcador le sirve para subir, pero ojito que el partido no ha acabado. Esto se está acabando, pero una falta tan peligrosa puede darles la vida.